Bueno, por supuesto, el señor Antonio también hoy nos va a dirigir unas palabras en este tercer almuerzo anual de la cofradía, con este gran esfuerzo que hace todo el equipo, tanto Antonio como hermano mayor este año, como todos los miembros. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya preparando el almuerzo cofrade, que hoy en día reunir a 300 personas es difícil. Se ven pocos sitios ya hoy. Que había hecho también casi un récord. Bueno, todos los años más o menos soléis teniendo esta cifra, ¿no? Bueno, tuvimos el primer año que hicimos, digamos, un arroz, hicimos unos precios populares que lleguemos a tener hasta 700 personas. Fue el primer año que se nos desbordó. Ya estamos, digamos, una cosa un poco más seria, más celesta. Y vamos, estamos muy contentos. Ya con reunir 300 personas es bastante, ¿eh? Que habéis decorado esto precioso, que yo siempre lo digo, que cuando lo anuncio en la tele siempre digo que parece que estamos en un gran hotel de 5 estrellas, de cómo está decorado y que en todos los detalles habéis pensado, la mesa, el escenario, ¿cómo se consigue? Pues se sigue pidiendo mucho. Viveros Espora nos han ayudado también a la decoración de las plantas. Mi mujer, Manoli y mi hija han hecho los centros que hay en la mesa. Y vamos, estamos muy contentos y siempre que pedimos colaboración a la gente de San Pedro, siempre estamos con ellos, vamos. El ayuntamiento también nos ha hecho una buena limpieza y vamos, estamos muy contentos con ellos. Pues habéis sacado la varita mágica, Antonio, y habéis transformado todo San Pedro con este acto tan bonito, ¿verdad? Es muy difícil porque, como tú ya sabes, Elena, San Pedro, siempre que le pedimos colaboración, siempre lo tenemos ahí. De todo el año, yo siempre quiero resaltar que no es solamente hoy, sino que es todos los años, día a día, el gran trabajo que hacéis para que luego podamos disfrutar todos los ciudadanos de esos pasos por las calles. Una Semana Santa son 10 meses, digamos, lo que estamos trabajando, porque somos 7 pasos lo que sacamos, y reunir tanta gente, tantas personas, poner de acuerdo a tantos portadores, tantos costaleros, es un trabajo de muchos meses, Elena. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Señor Pepe Romero, también apoyando a su pueblo, a San Pedro, a la cofradía, y bueno, apoyando todo, porque siempre también está apoyando todo, siempre que le piden algo ahí está, que me consta porque lo veo en todo. Así que Pepe, hoy también con el pueblo ahí mucho unión, ¿no? Aquí a colaborar un ratito con ellos. Bueno, la verdad es que la cofradía hace una labor muy interesante, porque si no, no sería posible ver esos pasos, y ellos sacan todos los pasos. Se hagan todos los pasos, y lo difícil que tiene que ser, yo no lo sé, ¿no? Pero lo difícil que tiene que ser, pagar todas las deudas que siempre hay, de tronos, de esto, de la otra organización, y después te venga agua y no veas tú el chapú. Eso es verdad, porque se sufre mucho también la cofradía. Hombre, si han estado estas criaturas trabajando todo el año para poder sacar un paso y después que ese día llueva, te puede hacer una idea de lo que tienen que sufrir las criaturas. Además que lo llevan adentro de la sangre. Te veremos también esta Semana Santa con los pasos, aunque yo sé que por el trabajo y todo lo que tienes no te da mucho tiempo, pero espero verte también ahí. No, ahora estoy más libre, ahora puedo. Sí, ahora ya, puedo. Ya, este año estoy más despistadillo por ahí. Gracias, Pepe. Ya, venga, nada. A ustedes, gracias.
Marifeli, que también me gusta también con las mujeres de la cofradía, que siempre hablo también con los hombres, pero que las mujeres están haciendo un labor realmente de mucho esfuerzo, porque además de llevar sus casas, la familia, pues todo el esfuerzo es que la verdad, bueno, tiene tarea todo lo que hacéis todo el año. Con mucho gusto, se hace todo con mucho gusto. Mucho trabajo, pero muy bien, muy bien. Muy agradable, muy mucho gusto. Digamos que estamos ya la cuenta atrás para la Semana Santa, pues estamos en la cuaresma y falta poquito. ¿Cómo van todos los preparativos? ¿Cómo está viendo la participación de los ciudadanos? ¿Cómo se está viendo todo? Pues la verdad, siempre muy agradecida a todo el mundo, porque precisamente ayer terminamos lo de las meriendas cofrades, que ha sido todo un éxito, porque vamos, ayer no dábamos abasto, se vendieron un montón de kilos de masa de buñuelo, vendimos un montón de torrijas también. ¿Y dasteis todo el material, vamos? Todo, 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 todo. Ya a última hora tuvimos que ir a comprar leche para hacer chocolate, porque es que no nos quedaba nada, vamos, era muy bien, muy bien, muy bien, muy agradecido todo. Y ahora ya pues empezamos otra etapa. Ahora empezamos los preparativos de la Semana Santa y también ayudamos un poquito a la parroquia ahora. Ahora le digo a todo el mundo. ¿La deuda sigue? ¿Es que no se ha liquidado? No, no. La deuda, ni la deuda de la cofradía ni la deuda de la parroquia. El pueblo. Sí, sí. Bueno, lo gordo, gordo, digamos, sí, pero todavía queda, que no se duerma y se relaje el pueblo, porque hay que seguir apoyando. Es que si no, sin el apoyo del pueblo no hacemos nada. Nosotros trabajamos, pero cada uno pone su granito de arena con lo que sea. Y esta fase que viene ahora, que ya es, se llama de cara ya Semana Santa, pues también van bien los preparativos. El kiosquito, que también me decía María José, que va muy bien. Sí. Y luego trabajáis también con unos dulces especiales, ¿no? Para el de la recepción. Sí, eso es para la parroquia. Este año también se hace. Sí, este año también se hace. Se venderán unos dulces en la parroquia ya, eso no es para la cofradía. El domingo de resurrección vendemos los hornazos, que son los huevos esos típicos del domingo de resurrección. Pero antes también se venden torrijas y ahí ahora vendemos unos dulces de las monjas de... las monjas de, no me acuerdo, Cañete. Cañete la Real, que nos han dejado porque las pobres están pasando un poquito mal y nos hemos ofrecido ayudarles, hay que ayudar a todo el mundo. Y se venden en la parroquia, están buenísimos. Así que el que quiera que se anime y vaya a comprarlo también, sí. Enhorabuena por vuestro trabajo y bueno, pues gracias también por haber dicho esas palabras. Muchas gracias a vosotros siempre. Bueno, hablamos con doña María José Chacón, que también con la parte que le toca, también mucho esfuerzo, como la vemos aquí, bueno, pues pendiente de todo el mundo, que no falte de nada y que todo el mundo esté contento, esté bien sentado y bueno, una de verdad un protocolo que llevas a rajatabla, ¿no, María? Bueno, me gustaría llevarlo más a rajatabla, pero bueno, se intenta hacer todo lo mejor posible y que todo el mundo quede contento, aunque siempre hay pelillo. Este año la colaboración por parte del pueblo de San Pedro con esta tercer almuerzo anual para la cofradía. Bien, la verdad que siempre el pueblo de San Pedro se vuelca, lo único que pasa es que nos cuesta porque todo el mundo espera última hora y esto lleva una preparación, un tiempo de estar pendiente de esto y entonces al final se nos desborda. No solamente es el almuerzo, cofrade, sino que ya en esta fecha y bueno, durante todo el año que trabajáis muchísimo. ¿Cómo va también el kiosco vuestro? ¿Cómo está funcionando? Aprovecho ahí para que todo el mundo sepa que está el kiosco abierto. El kiosco de verdad que va fantástico, ha sido todo un éxito, un éxito. Allí se están llevando las túnicas, ahora empezaremos esta semana a vender las palmas, los solaperos y las palmas grandes para el Domingo de Ramos. Están pagando cuotas, la verdad que estamos muy contentos con el kiosco. Yo creo que ha sido todo un acierto. Esperamos que vaya todo el mundo, que está abierto todos los días, ¿no? El kiosco. Siempre. Todos los días, de 10:30 a 12:30 y de 5 a 8:30. La verdad que tengo que agradecerle a Isabel, que hace una labor encomiable, de verdad. Ella está allí todas las horas. Todo el equipo. Jesús, que no se me olvide, y a su hermana María Ángeles, las tres. Hacéis una labor increíble. Hoy le decía a Antonio, digo, Antonio, parece que habéis sacado una varita mágica y habéis transformado esto en un gran hotel de lujo. La verdad que sí, que cuando tú llegas aquí a la carpa y ves la carpa, cuando yo llegué el viernes por la mañana y digo, Dios mío, ¿cómo? Y mira cómo está ahora de bonita. La verdad que también mi agradecimiento a Miguel de la Reserva de Noelia, que es chapo. Es para quitarse el sombrero con él. Lo que es la gastronomía, manteles, todo ha sido... Todo lo pone Miguel, todo. Nosotros es organizar, sentar a la gente, pero Miguel es el que tiene el grueso del trabajo. Bueno, ya te preguntaré a ver cuánto se ha recaudado
y también cómo va todo. Tenemos oportunidad de ir hablando también en el estudio. Gracias, María José. Venga, muchas gracias a ti, Elena.
Pues he entrevistado, bueno, a muchos miembros de la cofradía, pero me faltaba Fernando y no me quiero ir sin hacer este agradecimiento por esta labor que hacen tan bonita y son un equipo, todo de verdad, que todo en conjunto hacen posible que la cofradía, los pasos de Semana Santa, que todo salga de diente, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, gracias a ellos. Fernando, antes de nada, muchas gracias por todo, por la atención con los medios, con todo el mundo, por lo que hacéis, porque es realmente increíble. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, vosotros ayudáis mucho dándole difusión a esto, siempre os doy las gracias de corazón. Las gracias hay que dárselas siempre, nunca me cansaré, a todas las personas que nos apoyan, a los que están aquí y a los que no han podido venir, igualmente hay que agradecérselo. La verdad que son días que, bueno, pues es para que los hermanos estemos juntos, los cofrades, echar un rato agradable. Desde aquí hay que dar las gracias a Miguel Arrocha por el magnífico servicio, la magnífica comida que nos han dado. Y lo que decías de lo que hacemos, pues mira, somos un equipo maravilloso. Ahora tenemos a nuestro hermano mayor Antonio, María José, Torcuato, en fin, y un equipo de 21 personas, que no puedo nombrarlos a todos porque cometería el fallo. Pero bueno, estoy encantado de estar aquí y muy agradecido siempre y a disfrutar de estos días. Y con nuestra Semana Santa, como he dicho desde arriba, sea cada día más digna de lo que todo el pueblo de San Pedro se merece. Y nada más. Ahora un poco de baile, que viene muy bien, y se ve la gente muy animada con los pasos dobles del Duarea. Por supuesto que hay que bailar un poco porque yo me he comido dos platos de garbanzo, ¿eh? En honor. Espinaca, que estamos en vigilia, ¿no? En cuaresma. Exactamente. Hay quien dice que no ha venido porque no le gusta el potaje. Pues nada, mira, esto es una anécdota de Semana Santa, pues comida de Semana Santa y ya está. Y a recuperar tradiciones y a disfrutarlo. Y tomaremos, ahora estamos tomando la copa con unos amigos y bailaremos y lo que encarte. Y lo que Dios quiera será y a disfrutar. Y ya mismo pues estamos el próximo sábado, el 21, con el pregón, que como he dicho antes ya significa el pistoletazo de salida para la Semana Santa. Bueno, pues me imagino que será un magnífico pregón el que dará Barbarita Macías, que es una persona encantadora. Y bueno, pues nada más, que hacemos partícipe a personas de San Pedro que tanto han hecho por este pueblo y que, bueno, que tiene su momento y es una forma de que esta cofradía le dé las gracias a esas personas. Gracias a, bueno, a estas personas podamos asistir un año más a ver los pasos maravillosos que son. ¿Cuántos pasos sacáis, Fernando? Bueno, sacamos 7 pasos, ¿eh? Siete. Seis tronos y un paso, ¿eh? Bueno, pues sí, conlleva, sí, porque mira, una cofradía tiene problemas
imagínate con un paso con dos tronos, ¿no? Imagínate nosotros con siete. Pero mira, ¿qué es lo que hay y es lo que tenemos que hacer? Todo se andará y nada más, y de momento es lo que tenemos. Es muy orgulloso de estar ahí y poder ayudar a nuestro pueblo, que siempre alguien tiene que dar un paso al frente. Y en este momento, pues esta Junta Directiva así lo ha considerado y aquí estamos encantados y muy, muy agradecidos a todo el mundo. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros siempre, siempre. Y ahora, como no, gobierno de San Pedro, que dicen que huele a azahar y que sabe a jade y romero, que es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Bonito tema para todos vosotros, venga. También. El cielo es la luna y el sabor.